La siguiente en salir, la estrella local, Lim Eun-soo, séptima en el campeonato de Corea. El año pasado quedó décima en el campeonato del mundo, séptima en el torneo de los cuatro continentes. Una patinadora con unos brazos muy bonitos también. Sí. El punto también, ¿eh? Vaya piruetas que hacen las coreanas. Programa. 16 años tiene, ¿eh? 16 años tiene Eun-soo. Qué preciosidad en la parte técnica. Mira que se queda un poquito por debajo, pero dale tiempo, dale tiempo, porque ya con este nivel, con un triple lutch, tenía que haber hecho triple lutch, triple toe, y lo ha dejado en triple doble. Ahí ha perdido un poquito de nota. Pero el doble Axel también lo ha metido en la segunda parte del programa. El triple flip lo ha hecho bien. Están revisando jueces ahora, los jueces ahora las notas. Pero vamos, me parece que es de una elegancia con 16 años, más propia de una patinadora de mucha más madurez y veteranía. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tiene una técnica súper fácil, súper bien colocada. Es verdad que no ha podido presentar esa combinación con triple toe. La recepción del lutch será un poco paradita y no habrá querido arriesgar. Es el único punto débil que no ha podido presentar, pero aquí vemos el triple lutch, ojo con ese filo, combinado con doble toe. Ah, ahí tenía previsto un triple triple. Sí. Una elegancia, una suavidad, sí. Movimiento de brazos muy natural, muy bonito que sale de ella. Claro, Susana, pero dando un margen de 7-8 puntos de diferencia en técnica, esta nota
no le va a valer, por lo menos para luchar por las tres primeras posiciones. Ahora, qué bonito. Precioso, es sí, precioso. Sí. Como patinaje artístico, precioso. Da gusto verla. Las variaciones muy bonitas. Mira que todas las piruetas muy centradas, como tú también has dicho. El doble axel viniendo de la posición de águila. Sacándole partido muchísimo a esa parte de interpretación y presentación. 17 añitos. 16 añitos. Sí, sí. Buena escuela la que tiene Corea, porque las patinadoras que han presentado ahora son extraordinarias, ¿eh? A ver, los jueces todavía están repasando algún elemento. Ya están todos. Ahora mismo fíjate que Yu Jaun está tercera, Kim Jelin está cuarta y ahora ella se mete en la quinta posición con una nota de 68-40, que es verdad que mejora su mejor marca. Ella tenía 66, dos puntitos más. Cuarta nota para ella, pero no llega a los 70 puntos. Y ahora mismo qué carísimo está. Qué carísimo está estar en el podio. Quedan dos patinadoras, las dos japonesas, y las dos van a pelear por estar ahí también. Pero ya sabemos cómo está la cosa.